Pero ahora sí, esta es la famosísima Roca del Tunco. Hey, ¿qué pasó, banda? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la playa El Tunco. Queríamos conocer las playas de El Salvador y qué mejor que conocer la más popular de todo el país. Sin querer, queriendo, nos encontramos un gran evento, así que vamos a conocer de qué se trata todo esto. Miren, justo aquí está la entrada para la playa del Tunco. Está toda anunciada, entonces no tiene pierde. Bienvenidos a Surf City. Surf City es un proyecto del gobierno salvadoreño para atraer a la comunidad de viajeros relacionada con el surf, donde une todas las playas de la costa del Pacífico. Así llegamos a la playa del Sunzal, mejor conocida como El Tunco. Puedes llegar hasta acá desde San Salvador, ya que está a solo 45 minutos de distancia. Y lo mejor es que lo puedes hacer en transporte público. Incluso puedes llegar directamente desde el aeropuerto internacional, ya que está justamente entre las playas y la capital del país. La nueva onda viajera llegó a este rincón del Salvador, donde todo lo relacionado al surf es un boom. Esta es la calle principal de aquí de la playa del Tunco. Aquí es por donde tienes acceso a la playa. Ahorita parece como si aquí la vida corriera muy tranquila, pero realmente es lo contrario. Miren, y aquí están todos estos locales como en una placita nueva muy bonita. Ahorita es muy temprano y todavía están todos cerrados. Bueno, la mayoría están cerrados. Miren, esta placita a la que acabamos de entrar se llama Tunco Town. Miren, creo que este es un cajero. Aquí es para que pases tu dinero a Bitcoin. Vamos a colocar un nuevo sticker. Los Bravos de Juárez presente en El Salvador. ¿Quieren ver el sticker? Va a estar pegado aquí, casi, casi, casi a la esquina para dar vuelta a la playa. En esta calle puedes encontrar desde restaurantes, bares, pupuserías también. Bienvenidos a la playa El Tunco. Esta es la playa más popular de todas. Así que si vienes a este país, esto es un imperdible, ni siquiera hace falta que te lo mencione. El atractivo de este lugar en sí no es tanto la playa, sino unas formaciones rocosas que le dan nombre a este lugar. También todas las actividades que puedes hacer hablando de surf. Pero ahora sí, esta es la famosísima Roca del Tunco. ¿Por qué Tunco? Tunco en este país significa puerquito, cerdito. Entonces, la gente local dice que estas formaciones rocosas tienen forma de puerquito acostado. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí parece o no parece? En realidad, esta es la Roca Sunzal, la Roca del Sunzal. Aquí hay que andar con cuidado porque tienes que caminar entre todas estas piedras para pasar de un extremo a otro. Vean cómo aquí casi no hay parte de playa para poder caminar. El mar llega hasta donde están todas las rocas y de hecho ya la gente ya se tuvo que mover de aquí para no mojarse. Si traes tus chanclitas, también ten cuidado porque si se mojan pueden terminar allá adentro. Incluso puedes tener paseos a caballo aquí en la orilla de la playa. Aunque lo que estoy viendo es que los caballos son más para la fotografía que para otra cosa, porque no han salido de aquí, solamente se han tomado fotografías y listo. Digamos que esto es como una postal para el turismo. Creo que yo, de tanto que le he visto, de verdad que sí me parece ya un puerquito acostado. Y miren, si su idea es venir a una playa con arena blanca, pues esta no es para nada la opción. Aquí la arena es completamente negra. Tiene muchas piedras, de hecho, también. Hay muy poca arena. Y es muy, muy, muy fuerte el oleaje. Miren, aquí está la piedra del Tunco. Volteas hacia la izquierda y van a encontrar este riachuelo. Si ustedes comen o se hospedan en alguno de estos edificios de aquí, van a tener la vista directamente aquí a este río. Incluso lo puedes aprovechar para pescar. Prácticamente el movimiento de este lugar es acá donde les acabo de enseñar toda la parte de la playa. Esta calle de aquí es esta calle también.
Continúa mi viaje en solitario por El Salvador, pero esta vez no vengo solo. La fuerza me acompaña, pero sobre todo, la suerte. En ocasiones la vida te tiene preparado algo que no estabas esperando, algo que resulta ser la cereza del pastel. En este viaje encontré de todo, pero ahora es tiempo de playa, olas, fiesta y surf, sobre todo el surf, ese que yo no practico y que nunca he tratado de practicar, pero por ahora me bastaba saber que estaría en presencia de mi primer competencia internacional de surf. Además, una competencia internacional, me refiero a las eliminatorias del Campeonato Mundial de Longboard organizado por la Asociación Internacional de Surf, que se llevó a cabo en las playas del Salvador en abril del 2024. Estamos llegando a nuestra primer competencia de surf, obviamente solamente a ver. Las olas sí se ve que están muy, muy fuertes. De hecho, desde ayer también todo el día el mar estuvo así. Ya terminó la competencia varonil, ahorita ya está la femenil. Vamos a ver qué tal se está poniendo. Ya no hay tanta gente como había hace un rato, pero todavía se ve que está muy chido. Vamos a ver cómo es un mundial de surf. Miren, aquí está la bandera de nuestro hermoso país. ¿Qué condiciones debe haber para que se pueda dar una competencia de surf? Obviamente, que haya bandera roja. Miren, y aquí es donde se hospedan lo más probable los participantes, porque veo que bajan y bajan con banderas. Por ejemplo, ahorita ahí va ya la de Canadá. Y allá arriba aparece como palcos, y en esta parte de aquí está el marcador y el tiempo que tienen los participantes, 15 minutos para agarrar la mejor ola que puedan. Si el mar termina derribándolos, ellos tienen la oportunidad, si todavía los 15 minutos están en el tablero, tienen la oportunidad de regresar, tomar otra ola y mejorar su puntuación. Ahorita tenemos participantes de todos lados. Me sorprende que no veamos una bandera mexicana por aquí. Ya ven que siempre andamos por todo el mundo. Y ahora vamos a ver a esta niñita competir. ¡Qué impresión nos va a dar! Puro poder femenino. Miren, por allá podemos ver Guatemala, Japón, Australia, Italia, obviamente El Salvador también por aquí anda. Miren, ya llegó el apoyo para Portugal también. Ya van a comenzar las competencias infantiles. El Salvador es conocido por tener los mejores oleajes de aquí del continente americano. Junto con Oaxaca en México, son de las mejores playas en el continente para disfrutar de este deporte. Obviamente las mejores están en Australia. Y ella es la de El Salvador. Y allá van ya las últimas competidoras de esta tarde. Vean las olas que están ahorita. ¿Cómo llega el agua hasta acá? Ahorita estamos viendo a la competidora de aquí, de El Salvador. Por eso tantos vítores. A ver, y a pesar de no entender muy bien el marcador y el puntaje, nos estamos divirtiendo, Si vienes en plan mochilero, esta es mi recomendación. Puedes comprar comida en alguno de los puestos que hay en la calle
o unas pupusas, obviamente, como yo lo hice, y venirte a comprar una cervecita. Y te puedes venir a sentar en este supermercado que se llama Ten Go, que tiene hasta salita y te puedes estar aquí muy a gusto. También puedes poner a cargar tu celular. Miren, la otra opción es comprar tu comida, una bebidilla que por suerte encontramos, una de nuestras cervezas favoritas de México. Y mientras nos ponemos a observar a estos guerreros y guerreras de las olas, la verdad quisiera ser ellos para andar en todo este hermoso mar. Otra de las opciones que tienes para disfrutar de una buena noche aquí en Playa El Tunco es esta: comprarte una cerveza y venirte a disfrutar de la noche y el mar. Obviamente con la música de fondo, pero pues no hay otra, hay fiesta por todo el lugar. En el mundo hay tantas realidades diferentes que nos cansaríamos de contarlas, pero en realidad es que al nacer en uno u otro lugar hace que la vida nos vaya marcando un cierto camino, uno que muchas veces no es opcional. Esa noche en el muelle de la playa del Sunsal me hizo recordar que por más que la vida nos ponga algo que no queramos en el camino, siempre es decisión nuestra si lo queremos o no. Si nos quedamos o nos vamos, o si simplemente aprendemos a vivir la vida que tenemos y la vemos de esa manera. Como este par de hermanos, sonriendo, brincando, corriendo, aprendiendo, enseñando. La vida es eso, reír con nuestros hermanos, cantar con nuestros amigos, besar a nuestras parejas y amar a nuestras familias. Y sin querer queriendo, a kilómetros de tu hogar, terminas conociendo a dos niños que te recuerdan que la vida es una y que es maravilloso vivirla. Ya saben, los mexicanos andamos por todos lados, vean. No se los puedo asegurar, pero estoy casi seguro que muchos de los viajeros extranjeros, surfistas, amantes del surf, vienen a este lugar y ni siquiera pasan por la capital del Salvador. Miren, los surfistas primero tienen que sortear todas estas piedras para poder llegar a las olas que están allá al fondo. A ver, ¿y por qué estoy grabando con mi celular este gran video? Me quedé sin memoria, no traigo ni una sola memoria, ya todo está lleno. Traigo mi disco duro externo, pero no he podido conseguir una computadora que me presten o que me renten para poder vaciarlo. Esperemos llegar a San Salvador y poder ya por fin utilizar la cámara. Aquí van los servicios de emergencia muy rápido, quién sabe qué habrá pasado, pero van a mucha prisa. Aquí en este lugar hace un calor extremo, incluso te puede dar un golpe de calor. No sabemos qué le habrá pasado a esta persona, pero de verdad esperemos que se recupere muy pronto. De hecho, justo detrás de mí está el servicio de emergencias. Aquí por si cualquier cosa pasa. También aquí enseguida están los salvavidas de la playa para mantener el orden y la paz de todo este lugar. Ya nos vamos de la playa El Tunco. Prepárate para sudar como nunca, porque es el pan de cada día. Pero aún así yo disfruté mucho mi estadía en este sitio. De hecho, todavía no me voy y ya quiero regresar. Así que si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos para llegar a más personas y seguir haciendo contenido como este. Y suscríbete a mi canal. Recuerda, es gratis.